Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sexta mesa de trabajo del evento y la primera del día de hoy. Los días pasados estuvimos trabajando con puras experiencias de repositorios institucionales. El día de hoy se empieza a enriquecer un poquito más la discusión y la plática, como es el caso de la mesa de hoy, donde les presentamos una mesa de recursos educativos abiertos. En este sentido, tenemos 5 excelentes trabajos y sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Álvaro Enrique Lima Vargas, que nos presentará la ponencia La co-creación de valor por parte de los estudiantes en los recursos educativos abiertos. Bienvenido, Álvaro, te escuchamos. Muchas gracias, maestra Monserrat. Bueno, les voy a compartir la presentación. Listo. Como comentaba la maestra, yo a exponer la presentación La co-creación de valor por parte de los estudiantes en los recursos educativos abiertos. Como todos saben, la pandemia COVID-19 ha afectado aspectos de la sociedad, tales como la economía, la sociedad y particularmente los aspectos educativos de los países. Adicionalmente, las medidas sanitarias que han modificado los aspectos tradicionales de diversos sectores, particularmente el sector educativo. Debido a ello, las universidades han migrado la educación presencial a la educación a distancia o e-learning. Esta situación le da importancia a los recursos educativos abiertos, particularmente en las carreras teórico-prácticas, donde el uso de recursos didácticos es esencial para sustituir los aspectos prácticos debido a la distancia. Sin embargo, el diseñar recursos educativos es complejo y no es tan sencillo debido al cambio tan abrupto que se tuvo. Por tanto, los recursos educativos abiertos, los REA, son excelente apoyo para los docentes en nuestros nuevos ambientes de aprendizaje. Del mismo modo, el rol del estudiante y el rol del docente cambian en la educación a distancia. Como menciona Pérez Lasprilla, en la educación presencial los estudiantes generan diversos hábitos de aprendizaje en relación con el tiempo, espacio e integración del entorno. Sin embargo, en el e-learning modifica abruptamente estos hábitos debido a que tienen que modificarse. Por su parte, Parra Castrillón habla de que en el e-learning el estudiante es el principal actor de los procesos de enseñanza-aprendizaje en virtud de que él genera sus propios ambientes de aprendizaje. Y finalmente Gómez Benítez menciona que en el e-learning el docente es un modulador del aprendizaje, el cual se apoya en las TICs. Por tanto, se puede concluir que el estudiante será el principal actor en su proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestros nuevos modelos en la actualidad. Bajo este enfoque, también se han
las investigaciones educativas han modificado un poco en función de que Duque y Chaparro consideran que la educación debe medirse como un servicio, debido a que ya hay características que se pueden aplicar. Todo esto ha llevado a diversas investigaciones, particularmente de percepción de calidad, en Ecuador, donde aplican el CERCUAL, igual en México, que se aplica, pero particularmente para la materia de cultura física. Sin embargo, hay un modelo administrativo el cual es fundamental para medir lo que es el valor. En este caso es el modelo de co-creación de valor, el cual define el valor de un servicio es generado por el comportamiento del consumidor en función de seguir adecuadamente las instrucciones sobre cómo aprovechar el servicio y apoyar a otros consumidores en el uso de este. Este modelo queda perfectamente aplicable para la educación. El modelo se diseñó por Yi Gong, el cual se parte en dos dimensiones con cuatro variables cada una. La primera dimensión, el comportamiento participativo, incluye la dimensión de búsqueda de información, que sería en este caso particular de este estudio, si el estudiante busca información de manera voluntaria sobre los recursos educativos abiertos, el intercambio de información, el cual se refiere hacia el docente, hacia el estudiante, responde las preguntas del docente sobre si tiene alguna duda de los recursos educativos, el comportamiento responsable, si el estudiante hace exactamente los pasos que le comenta el docente para el aprendizaje, y la interacción personal, si el estudiante es, vamos a decirlo así, amable al momento de interactuar con el docente. Por otra parte, el comportamiento ciudadano tiene las variables de retroalimentación, la cual se refiere a si el estudiante le comenta al docente si los recursos son buenos o malos en función de sus expectativas y qué puede mejorar y qué no tiene que mejorar. Recomendación, se recomienda el uso de algún tipo de recurso a sus compañeros, ayuda si los ayuda a usar, ayuda a sus compañeros a usar cierto tipo de recursos en lo que tienen más experiencia que otros, y tolerancia si tolera los errores del docente en función de que si usan mal los recursos educativos, el docente pueda corregir. Este concepto de co-creación de valor no es nuevo en la educación, sin embargo, al ser general en el 2013 hay pocas investigaciones. Tenemos, por ejemplo, la de Moreno Calderón, quien integra el concepto de co-creación en la satisfacción estudiantil, el de Meneses et al., el cual enfoca su estudio en la creación de material didáctico por parte de los estudiantes, y el de Sáenz Hernández y Hernández, que considera la co-creación de valor desde una perspectiva docente en la educación tradicional. Sin embargo, este tipo de estudios han enfocado más la perspectiva del docente que la del alumno al momento de generar la co-creación de valor. Por tanto, esta investigación propone, desde la perspectiva del estudiante, ver si la co-creación de valor de los recursos educativos abiertos se está completando de manera adecuada en esta educación a distancia. Para poder comprobar el modelo, se realizó un estudio cuantitativo con un objetivo correlacional causal y una toma de muestra transversal no experimental observacional. El instrumento se aplicó a 264 estudiantes de las carreras de química, ingeniería en alimentos, química industrial y farmacia, en función de que son carreras teórico-prácticas y que el e-learning las obliga a sustituir la parte práctica por recursos educativos abiertos. La recolección de datos se desarrolló mediante un instrumento de evaluación, el cual integró el modelo de Yi Gong y aspectos demográficos de los estudiantes. Para validar el instrumento y el modelo estructural, inicialmente se desarrolló un alfa de Cronbach para ver si tanto los ítems como las variables son accesibles para su posterior procesamiento. Después se desarrolló una multicolinealidad entre las variables, la cual indica si hay sesgos al momento de realizar la comprobación del modelo estructural, y para la comprobación del modelo se determinó un coeficiente de determinación valor R cuadrada y una correlación de Pearson como instrumento de apoyo. La validez de los resultados inicialmente mostró que el alfa de Cronbach fue aceptable para todos los valores y las variables, sin embargo, al momento de desarrollar la multicolinealidad, se encontró valores alarmantes, por decirlo así, en lo que es ayuda y tolerancia, ayuda y comportamiento responsable y búsqueda de información e intercambio. ¿Qué sucede con la multicolinealidad? Si las variables se correlacionan demasiado,
puede haber un sesgo a la hora de presentar los resultados en función de que podría no ser tolerancia al aspecto que se determina, sino estar sesgado por la variable de ayuda, y entonces los datos podrían empezar a ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? Podrían salir sesgados de la información real por las variables. Entonces, hay que considerar la variable particularmente de ayuda y tolerancia. Todas las demás variables resultaron aceptables para el estudio. Finalmente, en relación al comportamiento participativo de los estudiantes, se demostró que los aspectos de intercambio de información y comportamiento responsable son los que determinan la co-creación de valor, dejando de lado la interacción personal y la búsqueda de información, lo cual es preocupante en función de que los estudiantes no tienen un respeto particular al momento de interactuar con el profesor en educación a distancia y no están motivados a buscar algún tipo de información sobre estos recursos, lo cual abre una brecha de oportunidad para que los docentes mejoren esos puntos. Por otro lado, el comportamiento estudiantil se determinó por la recomendación ayuda y tolerancia, dejando de lado la retroalimentación, lo que indica que los estudiantes entre ellos mismos se ayudan a manejar los recursos y se recomiendan los recursos más adecuados para su aprendizaje, lo cual es muy adecuado, así como toleran ciertos errores del docente, entendiendo que estos nuevos ambientes virtuales son nuevos para todos, sin embargo, lo retroalimentan poco. Por lo tanto, hay muy pocos puntos de mejora en este aspecto. Y finalmente, las conclusiones del estudio es que el comportamiento estudiantil y el comportamiento responsable influyen en la co-creación de valor. Como ya se mencionó, el comportamiento estudiantil indicó que los estudiantes son tolerantes a los errores de los docentes en el uso de los REA y que proporcionan ayuda a sus compañeros, sin embargo, no existe retroalimentación. Por parte del comportamiento participativo, mostró que los estudiantes responden a la información del docente sobre los REA y que, sin embargo, no propician la búsqueda de información. Esto es preocupante debido a que el modelo de co-creación de valor debe completarse para que el estudiante tenga un valor o maximice el valor de los recursos educativos. Por lo tanto, es necesario que las variables que no se tuvieron como retroalimentación, búsqueda de información e interacción personal se cumplan para que los estudiantes puedan maximizar el uso de estos recursos, particularmente en las carreras teórico-prácticas, donde es todavía mucho más preocupante la ausencia de las prácticas en sí mismas. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Muy interesante. Y como dices, todo es una oportunidad de aprender y ver por dónde están las áreas de trabajo. Enseguida le damos la bienvenida a Gloria Concepción Tenorio Sepúlveda, quien nos presenta el trabajo Curso Adaptativo para Producción de Recursos Educativos Abiertos. Bienvenida, Gloria, y adelante. Gracias. Voy a compartirles mi presentación. Lo que les vengo a compartir el día de hoy no es algo que haya hecho yo sola, es un curso que se hizo como un trabajo colaborativo. Fueron o son varias personas las que hemos estado trabajando en esto. Y bueno, ¿qué es un curso? Nos sirve para crear recursos educativos abiertos. O sea, es un recurso educativo abierto para crear recursos educativos abiertos. Está dividido en tres bloques. El primero hace referencia a lo que es el movimiento educativo abierto en América Latina. El segundo, la teoría de los recursos educativos abiertos. Y el tercero, ya viene lo que es la parte práctica de lo que se implica hacer un recurso educativo abierto. Está hecho en español. Es adaptativo. La innovación que estamos promoviendo es la adaptatividad, que es el hecho de que si algún participante ya está trabajando, ya conoce la teoría de los recursos educativos abiertos, no tenga precisamente que estar volviendo a cursar todo esto, sino que vaya directo al donde él necesita. O sea, se le personalice de alguna manera el aprendizaje y vaya directo a lo que es la producción del recurso educativo abierto. Este curso lo que ayuda o lo que pretende
es abonar en una pequeña, aunque sea con un granitito de arena, en los objetivos de desarrollo sostenible de la UNESCO, específicamente en el objetivo 4, que es educación de calidad, y en el objetivo 10, que es disminución de las desigualdades. Para la implementación del curso se está utilizando Moodle, un LMS abierto, Genially, que nos permite hacer pues el diseño de varios recursos. Estamos haciendo una curaduría de contenidos, es decir, se revisaron qué de los recursos educativos que existen nos pueden ayudar. Y bueno, en diferentes formatos, videos, páginas web, documentos, a fin de que haya una integración o que haya una, pues, mayor diversidad de recursos y sobre todo una inclusión hacia todas las personas. Para la evaluación del curso se utilizó una lista de cotejo y las fases de implementación son tres. La primera es un pilotaje donde van a participar personas de diferentes instituciones, principalmente de un instituto de Chile. Hay cinco instituciones involucradas en el desarrollo de este curso y pues, en una segunda fase se implementarían esas instituciones y como una tercera fase ya como un MOOC, como un curso abierto a quien quisiera. Este curso, ¿de dónde surge? Pues es muy importante y es muy interesante porque es un curso que viene de una cátedra que promueve el movimiento educativo abierto, en la cátedra UNESCO ICD, que promueve la doctora, nuestra querida doctora Marisol, ella genera una cátedra cada 2 años. Entonces, en el 2019 se generó una cátedra en donde salieron 14 proyectos. En esa cátedra, que es una reunión de 2 semanas, participamos 70 académicos de 11 países. Entonces, generamos proyectos o gestamos proyectos y uno de esos es el curso que estoy presentando. Esa cátedra tuvo como finalidad atender a los objetivos de desarrollo sostenible de la UNESCO para su Agenda 2030 y por eso se hizo acreedora a un premio internacional de implementación de recursos educativos abiertos. Entonces, a partir de ahí se generaron grupos multidisciplinarios y de diferentes países. En el caso del curso, es fruto del trabajo colaborativo de las personas que están mostrando en la pantalla. Somos personas de Chile, bueno, yo soy del Estado de México, pero hay personas de Chile, de Baja California, de Tamaulipas, que tienen el interés por esos recursos, el interés de generar nuevos proyectos. Y a raíz de eso, nos reunimos, bueno, de la cátedra nos reunimos y generamos el proyecto, el que estamos viendo. Se nos han sumado otras personas, nuestra querida amiga Irene, y como soporte técnico, 2 estudiantes del Tecnológico Nacional de México, estudiantes de ingeniería que nos dan soporte técnico al curso. Ellos hacen la implementación como tal y además, pues, nos ayudan o nos van a ayudar cuando sea la implementación a dar soporte técnico a los participantes. ¿Para qué es este curso? Bueno, vamos en este curso, ¿para qué? Pues para el desarrollo de competencias, para personalizar el aprendizaje. Ahorita lo que queremos es que, pues, los estudiantes o los maestros, principalmente, lo que menos queremos a veces es invertir tanto tiempo. Entonces, esto nos sirve para que el aprendizaje, el background que ya traemos y que ya no, ya lo utilicemos, ya no tengamos que hacer actividades de temas que nosotros ya vimos, sino que el curso se adapte de alguna manera a las necesidades de aprendizaje personales. O sea, de cada persona que esté participando en el curso tiene una necesidad de aprendizaje diferente y que este curso se vaya adaptando a eso. Esa es la forma en la que estamos innovando. Además, si a alguien le cuesta trabajo o algún tema, se le proporcionarán materiales adicionales, pero ya de acuerdo a las necesidades de cada uno. Y bueno, vamos a
enriquecer los recursos educativos abiertos de las instituciones que están participando. Vamos a promover el movimiento educativo abierto. Y bueno, esperamos que este curso abone también a lo que es son los objetivos de desarrollo sostenible de la UNESCO. Bueno, esa es la innovación que les quiero presentar y les agradezco mucho. Gloria, muchísimas gracias. Me encantó eso de que pretenden poner ese granito de arena. Qué padre que todos pretendamos y así seamos muchos haciendo grandes cambios. Al ratito yo creo ya te pasaremos las preguntas y las felicitaciones, pero ahora nos vamos a escuchar a María Nerina Carmona Flores con el trabajo Diagnóstico del Conocimiento, Beneficios y Preguntas Frecuentes a considerar en un chatbot inteligente para proyectos de investigación que exploten repositorios de REA. Caso de estudio de estudiantes de posgrado en computación. Bienvenida, Nerina. Gracias. Bien, pues buen día a todos. Antes que nada, felicitaciones a cada uno de los organizadores de este evento y sobre todo pues por todo el esfuerzo invertido y porque esta continuidad pues está dando excelentes resultados. Muchas gracias. Y bien, vamos a empezar con la presentación de mi ponencia. Ojalá me puedan ayudar a la presentación de la misma, por favor. Bien, la ponencia a presentar el día de hoy se titula Diagnóstico del Conocimiento, Utilidad, Preguntas Frecuentes y Factibilidad de Uso de un Chatbot Inteligente para Proyectos de Investigación que Exploten Repositorios de REA. Caso de estudio de estudiantes de posgrados en computación. Adelante, por favor. Siguiente. Y bien, estas son algunas imágenes de lo que viene siendo nuestra universidad y en este caso estamos viendo las instalaciones de la Facultad de Ciencias Básicas y en la parte inferior derecha, pues están los edificios de lo que viene siendo los posgrados en computación. Siguiente, por favor. Y bien, es otra vista de los posgrados. Adelante, por favor. Bien, la primera etapa del proyecto de investigación titulado Diseño e implementación de un chatbot inteligente para extraer REAs de repositorios consistió en hacer un diagnóstico. En esta etapa, nuestro objetivo primordial fue investigar el conocimiento de los estudiantes sobre chatbots y la utilidad de los mismos, así como indagar la factibilidad de utilizar un chatbot inteligente para encontrar información relacionada a sus proyectos de investigación. Adicionalmente a ello, se indagó acerca de qué preguntas frecuentes les gustaría a los estudiantes de posgrado hacerle a este chatbot inteligente. Siguiente, por favor. Y bien, se piensa que con este tipo de proyectos se favorece la ciencia abierta al facilitar y agilizar la búsqueda de información en el desarrollo de proyectos de ciencias, ingenierías y tecnologías. Siguiente, por favor. El objetivo principal de la ciencia abierta, de acuerdo a este autor, bueno, estos autores, es el acelerar el progreso científico y que con sus hallazgos se beneficien a todos. Adelante. Por su parte, los recursos educativos abiertos son almacenados principalmente en repositorios de REA y los repositorios de REA utilizan plataformas tecnológicas para poder conservar estos REAs y hacen posible que los artículos, revistas y otras publicaciones estén disponibles en Internet. Siguiente, por favor. Y bien, por su parte, los chatbots son programas que simulan conversaciones humanas en lenguaje natural. En la actualidad, el desarrollo de esta tecnología aprovecha lo que viene siendo el aprendizaje máquina y utiliza la web como base de conocimiento para responder a las preguntas del usuario. Siguiente.
El problema que nosotros estamos trabajando es el hecho de que los estudiantes de posgrado, para poder obtener su grado, requieren trabajar en lo que viene siendo un proyecto de investigación. Y bueno, como primera etapa en el proceso científico, ellos se enfrentan a que requieren buscar diferentes fuentes de información relacionadas a sus proyectos de investigación. Sin embargo, en muchas de las ocasiones encuentran información que no está actualizada o bien que no está relacionada a su proyecto, ¿sí? Adelante, por favor. Adicionalmente, en otros casos, si bien les es factible encontrar información, pues se dan cuenta que para poder acceder a ese material, pues requieren cubrir una cuota. Y lo anterior, pues principalmente los conlleva un tiempo y inversión de esfuerzo, por lo que nosotros queremos contrarrestar esta problemática. Adelante, por favor. Esta fue nuestra metodología de investigación. Siguiente, por favor. Y bien, nosotros lo que hicimos fue diseñar un instrumento diagnóstico, el cual constó de 11 preguntas. La población, pues, fue lo que viene siendo los estudiantes de posgrados en el área de computación de la universidad. La muestra fue de 2 estudiantes de posgrados. Siguiente, por favor. Y bien, los resultados obtenidos es que de los encuestados, obtuvimos que un gran porcentaje, un 70%, más o menos, se encuentra en la edad de 41 a 50 años de edad. Y pues tenemos algunos estudiantes de posgrado que están en la edad de 31 a 40 años, con un alrededor de un 17%, y muy pocos en la edad de 20 a 30 y de 51 a 60. Siguiente, por favor. En cuanto a sexo, pues la mayoría viene siendo sexo masculino, alrededor de un 70%, y el restante es femenino. Siguiente. Y en nuestro instrumento hicimos la pregunta de cuánto tiempo se tardaban en encontrar información relacionada a lo que viene siendo su proyecto de investigación, y obtuvimos estos resultados. En este caso, vemos que la mayoría dicen que encuentran información en alrededor de un día, ajá, y pues de ahí alrededor de un 17% opinan que una semana, y de ahí tenemos las siguientes variantes. Adelante, por favor. Y bueno, ellos generalmente, como se pueden dar cuenta, buscan en lo que viene siendo Google Académico, y de ahí les continúa Google y otras fuentes de información. Sin embargo, se piensa que con el chatbot a implementar, pues se podrían reducir estos tiempos y se podría obtener información al instante. Siguiente, por favor. Con respecto al conocimiento de los estudiantes de posgrado, con respecto a lo que viene siendo, si conocen lo que es un chatbot, obtuvimos que alrededor de un 70% conocen que es un chatbot. Siguiente, por favor. Alrededor de un 60% conocen la utilidad de un chatbot. Siguiente. Y una vez que nosotros le planteamos a los estudiantes lo que era un chatbot, así como su utilidad, y ahora sí hicimos esta pregunta, si harían uso de un chatbot inteligente para encontrar información relacionada a sus proyectos de investigación, pues todos contestaron sí. ¿Por qué? Por los beneficios que un chatbot aporta. Siguiente. Y aquí encontramos un listado de las preguntas frecuentes identificadas que a los estudiantes de posgrado les gustaría realizar al chatbot. Siguiente, por favor. Y bien, pues a la luz de los resultados, alrededor de un 70% de los estudiantes conocían que era un chatbot y alrededor de un 60% conocían su utilidad.
Y después de haberles explicado lo que es un chatbot y su utilidad, el 100% afirmaron que sí utilizarían el chatbot inteligente para facilitar y agilizar la búsqueda de información pertinente y relacionada a sus proyectos de investigación. Por lo anterior, pues resulta asertivo continuar trabajando en este proyecto de investigación para reducir lo que viene siendo el tiempo y esfuerzo de los estudiantes en la búsqueda de información de proyectos de investigación. Y se pretende que en un futuro, pues este chatbot pudiera ser utilizado por cualquier investigador y le apoyara para obtener resultados óptimos. Siguiente, por favor. Y bien, pues muchísimas gracias. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias, Nedina. Muy, muy interesante ver cómo estamos enfrentando nuevas realidades. Como ya vamos un poquito retrasados, vamos a seguir ahorita. Le damos ahora la palabra a Israel López. Israel, bienvenido, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Bienvenido. Voy a compartir mi presentación. Yo les voy a traer un trabajo que se realiza en la Universidad Autónoma de Zacatecas, de plataformas institucionales para un ecosistema tecnológico de información estudiantil. Referente a este trabajo, nosotros tenemos del área de sistemas de información, o lo que toda la información que se maneja dentro de la institución, un problema del flujo de la información hacia nivel gerencial o hasta un nivel muy básico de información. Los antecedentes que se ven aquí son todos los sistemas y todas las tecnologías que se manejan en la universidad. La universidad cuenta con un centro de desarrollo certificado por una norma ISO 29110 de desarrollo. Aparte, utiliza herramientas e-learning, diferentes tecnologías, cada una de las unidades, o en este caso, algunos centros. Hay información que recaban del lado federal o estatal, en el cual se consume dentro de la misma institución, ya sea para investigadores o para misma institución. Ahí nosotros tenemos los siguientes problemas, que el problema que se ve aquí es mucho el flujo de la información entre los procesos que se llevan dentro de la institución hacia un nivel gerencial o un nivel operativo. Eso aparte de los sistemas propietarios o los sistemas artesanales que se generan dentro de la institución, que nos permiten los reportes, digamos, habituales que genera cualquier sistema de información, pero a la toma de decisiones, por el hecho de tener sistemas propietarios y sistemas artesanales, tener plataformas con licenciamiento, que a veces no se puede acceder tan fácilmente a la información para poderla explotar. Se trató de pensar una solución para poder tener un proyecto que nos pudiera servir para poder utilizarlo de manera, digamos, independiente de la tecnología que está por debajo de todas las personas, digamos, todos los procesos. Este es un trabajo que se realizó dentro de la coordinación en la que estamos. De un inicio se vio lo que es el proceso de la vida académica del alumno, todos los procesos que el alumno se involucra dentro de la vida, más bien dentro de su vida académica de la universidad. Y ahí nosotros se trató de hacer una solución tecnológica que fuera con soluciones abiertas y aparte que puede ser utilizada no nada más en la universidad, sino también se puede implementar en cualquier otra universidad o institución. ¿Y para qué función sería? Sería para dar indicadores gerenciales para una institución educativa, para nivel federal, para nivel local, ¿sí? Para niveles en cuestiones de programas académicos, para acreditación de programas, también para que esa información fluya de manera más fácil, más rápida. Y lo ideal sería en tiempo real, ¿sí? La propuesta que se hace son, independientemente del backend que se tenga, implementar el frontend, que el frontend, pues, sería, digamos, la interfaz que se realizaría de manera
ya sea en dispositivos móviles, ya sea en aplicaciones de escritorio o en el web, pero el backend no importa. La idea es hacer un procedimiento de tal manera que se hagan procesos de transformación de datos de bases operacionales a bases no operacionales o no SQLs, en los cuales nos permite a nosotros la manipulación de la información y definiendo estándares y normativas de cómo se debería de procesar esa información para poder plasmarlo en indicadores. Algo así es el proceso. Vemos sistemas de información, bases de datos, ya sean fuentes externas, internas. Se hace un proceso de transformación de datos, ¿sí? Esa transformación de datos se vacía a bases de datos no SQL, en los cuales de ahí se explota mediante microservicios. Y el frontend, pues ya es indistinto. La idea de esto es que se tenga esos microservicios como un estándar para poder consumir esa información de la institución. Así nosotros estaríamos preparados para el cambio en tecnologías, a tecnologías a la revolución 4.0, en lo cual nosotros podemos ya poder hacer más interacciones entre dispositivos inteligentes, llámese ahorita a los asistentes, que tenemos en casa, a veces una Alexa, un Google Home, en los cuales nosotros podemos preguntarle cosas y arrojar información. La idea de esto es tener esos microservicios e implementar el frontend que nos permita esa interacción, ¿sí? Los sistemas de información externos o licenciados también sería los que nosotros explotaríamos, pero con normas y estándares que nosotros definimos para poderlos implementar en los microservicios, ya que un sistema, digamos, licenciado o propietario viene generalmente muy cerrado y nada más arroja reportes, digamos, de operación o gerenciales, pero no nos permite indagar en su base de datos muchas veces. Entonces, la idea de esto es definir un estándar de información en el cual se vacía esa base de datos no SQL mediante una transformación de datos y que explote esa información, esos microservicios, ¿sí? Ahora, dentro de la institución se está trabajando en esta parte. Nosotros ahorita estamos haciendo un cambio de tecnología en el cual lo estamos dando ahorita ya a la vista del lado del frontend. Y ese cambio de tecnología todo es del lado abierto y del lado en cuestión de que la información sea para todo público. La información desde una calificación de un alumno hasta un indicador de trayectoria escolar. Llámese índices de titulación, índices de reprobación, materias más reprobadas. Hay ciertos indicadores que hay estándares que los programas requieren para acreditaciones o también información del lado administrativo o financiero que se requiere de manera transparente hacia el público en general, ¿sí? Y gracias a este trabajo, la idea es plasmarlo de tal manera que se pueda dar una solución no nada más para la Universidad Autónoma de Zacatecas, sino poderlo ofertar o simplemente ponerlo en la mesa y tener una solución abierta para cualquier otra universidad que tenga problemas tanto de inversión en recursos tecnológicos, porque esto se realiza mediante soluciones abiertas, como también inversión en lo que es el licenciamiento, ¿verdad? Que es difícil a veces en una institución pública adquirir el licenciamiento adecuado para poder tratar todo este tipo de información. Todo se hace mediante software abierto y aparte de eso, el desarrollo se realiza mediante software abierto. Sí. La idea de esto es que más adelante se puedan implementar lo que les llamamos asistentes inteligentes. La idea de eso es preguntarle a esos asistentes y que nos arrojen las estadísticas o lo que son los indicadores de manera automática y que consultaran la información sin estar viendo alguna página o en este caso algún sistema de información, sino también que los tuvieran a la mano del lado de asistentes inteligentes. Y bueno, esta sería mi presentación. Les agradezco mucho su atención. Cualquier pregunta, estamos a sus órdenes.
Muchísimas gracias, Israel. Te felicito y pues les cuento que me ha tocado ver de cerca. Israel es un pilar dentro de la universidad y ver este tipo de propuestas que son el alma de la ciencia abierta y el alma de este evento, ¿no? De poner en la mesa estas propuestas de vamos a colaborar o yo les puedo ofrecer esto que en lo que estoy trabajando. Y para cerrar la mesa, vamos a escuchar ahora a Brenda Castro Rosales con su trabajo Gacetas Científicas en México. Bienvenida, Brenda. Muchas gracias, Monserrat. Para nosotros es un gusto, a nombre de la doctora Carmen y su servidora, presentar este artículo para lo que es el Congreso, pero a diferencia de lo que estamos ahora con las tecnologías actuales, nos vamos a regresar 300 años y vamos hasta 1722, en el siglo XVIII, donde es lo que voy a presentar, las Gacetas Científicas de México del siglo XVIII. ¿Sí? Siguiente, por favor. Pasamos a la siguiente. Gracias. En este artículo nosotros lo que hicimos fue presentar una tipología esenciales de lo que son las gacetas y quiénes son sus personajes principales, sobre todo los que difundieron lo que eran los experimentos o los efectos que había en la Nueva España. El primer gacetista, por así mencionarlo, que en realidad se le conoce como el primer periodista de Hispanoamérica, es Juan Ignacio María de Castorena. Castorena lo que funda es su gaceta de enero a junio. Son solo 6 artículos muy breves, pero esto hace un parteaguas para lo que vienen las gacetas en el siglo XVIII, y a partir de ahí, de esa gaceta, es cuando se funda lo que es la divulgación y la información en la Nueva España. Porque, bueno, pues lo que hizo Castorena fue que él, primero, para publicar una gaceta era muy complicado. Bueno, para empezar no existía. Había lo que eran las hojas volantes, que eran hojitas que se difundían entre las órdenes eclesiásticas. Pero lo que hace Castorena es armar un aparato de información, siendo él el mismo editor, y él toma los permisos, hace los permisos, logra los permisos pertinentes y empieza la difusión de lo que son las gacetas. Para esto es muy importante resaltar que es muy complicado la información y aparte el costo del papel. Él fue el mecenas y fue quien pagó todos los costos de la gaceta, del papel y la difusión. Bueno, ¿la gaceta a dónde llegaron? Bueno, la gaceta llegó a La Habana, Guatemala, California, Campeche, a Manila. Se divulgaron lo que es en toda la Nueva España. Y esto pues es un avance o un aporte muy grande, porque para que el papel o para que la difusión se hiciera, pues era muy complicado en ese siglo. ¿Qué contenían las gacetas? Bueno, la gaceta daba cuenta de los días festivos, de los calendarios religiosos, de la llegada de los barcos al puerto de Veracruz y sobre todo pues de la actividad minera, ¿no? Era lo que él resaltaba. Aunque él también, como él escribía, él precisamente había un apartado en las gacetas donde ponía los libros nuevos, tanto los que venían de Europa como los que se publicaban aquí y en particular los que él publicaba. En el siguiente, por favor. Hay un pequeño apartado de lo que es la gaceta, de lo que es la ciencia, en el número 4 de abril, donde se habla de un cometa, de la llegada de un cometa. Esta es una gráfica en madera. Y este científico, Juan Antonio Mendoza de González, es quien le manda la información a Castorena y Castorena, bueno, pues lo publica en la gaceta y dice, bueno, este fenómeno va a pasar, esto va a suceder. Y pues si tomamos en cuenta pues lo que eran los telescopios en ese tiempo, pues era muy complicado lograr hacer este tipo de investigación científica. Bueno, a la siguiente, por favor. Cuando Castorena termina su gaceta, pasan 4 años y es cuando aparece Sagún de Arévalo hasta 1728 y él precisamente sigue la estructura de Castorena y ante el interés de conocer y dar a conocer lo que sucedía en la Nueva España,
De igual manera, solicita los permisos y de esta manera, pues, a diferencia de Castorena, él, pues, lo divulga durante varios años. Esto bajo la estructura. De hecho, hay quienes en las investigaciones que hay sobre la Gaceta de Sahagún de Arévalo creen que el mismo Castorena lo asesoraba o le decía qué debía llevar en la Gaceta y qué información y pues cómo hacer la divulgación y la edición de la misma Gaceta. La siguiente, por favor. Gracias. Uno de los principales figuras de lo que son las Gacetas científicas y sobre todo científico que aportó mucho en el siglo XVIII fue Antonio Alzate. Y de hecho su Gaceta no se titula como la Gaceta de México, él lo titula el Diario Literario de México. ¿Por qué Diario Literario? Bueno, es que los científicos en el siglo XVIII estaban muy a la par de lo que era la historia, la literatura, la filosofía. Veían, ellos estudiaban toda clase de saberes de la época y sobre todo, bueno, lo que hacía Alzate fue que él quería que se reconociera la Nueva España, así como Castorena, así como Sahagún, quería que se le reconociera de que había una ilustración, de que había personajes que estaban dentro de lo que era la ciencia, la investigación, las matemáticas, la física, la química, y que sí había trabajos experimentales. En un principio se le criticó mucho a la Nueva España porque se creía que no había una ilustración, no había científicos. Bueno, pues lo que hace Alzate es resaltar que sí lo hay y que precisamente es gente que está muy en la vanguardia con lo que sucede en Europa. Y uno de sus, la siguiente por favor, uno de sus aportes que hizo Alzate muy en el siglo XVIII fue que él precisamente crea lo que es el flotador. Bueno, todos tenemos un baño en nuestra casa, pues ese fue gracias a Alzate. Él fue el que hizo esta creación de flotador, así como otros, y pues él aportó esto a lo que es el crecimiento o la modernidad en la Nueva España. Él sobre todo también se enfocó a lo que era la botánica, y bueno, pues ahí vemos todo lo que él hacía, ¿no? Lo que él era, un científico, un crítico literario, porque bueno, o sea, llegaban los libros de Europa o los libros que surgían aquí en la Nueva España y él pues inmediatamente dentro de su gaceta, por ejemplo, hay un apartado ahí en su índice, dice, ok, aquí está este estudio que se hace sobre botánica y en el siguiente subtítulo ves que hay de algún libro o una contestación, porque bueno, todos estos personajes importantes sufrían de lo que eran las críticas, ¿no? Había quienes pues los juzgaban o decían que no eran científicos consolidados, etcétera, pero lo que hacía lo que hacía Alzate es que él sobre todo decía, ok, lo que hacía era tomaba la crítica, la colocaba en su gaceta y él ponía lo que era la contestación, ¿no? Para que se viera que, bueno, había una réplica. Entonces, bueno, pues también eso pasaba en las gacetas, había réplica, y bueno, era lo que sobre todo Alzate presentaba en lo que era su gaceta. Y bueno, es una investigación muy amplia la que él hace, hay muchos tomos de toda su investigación científica. Hizo un gran aporte, de hecho se le considera un personaje muy importante para la ciencia en la Nueva España y sobre todo la divulgación de la ciencia. La siguiente, por favor. Bueno, otro de los gaceteros, por mencionarlos así, no me gusta mucho decirles gaceteros, pero pues en realidad, bueno, ellos eran, podemos verlos como divulgadores científicos también, es Bartolache. Él se le reconoce más por presentar su Mercurio Volante, así es como titula su gaceta, y él por presentar
Sobre todo él estaba muy enfocado a lo que era la medicina, a las matemáticas, y gracias a él es que la sociedad científica, tanto la actual, es el, lo reconoce como el primer científico que crea una revista científica, ¿no? Porque, bueno, al igual que ahorita estamos pasando lo de lo que es la pandemia, también había epidemias en el siglo XVIII, pues era la epidemia de la viruela y el sarampión. Entonces, de hecho, estos tipos de epidemias mermaron mucho lo que era la sociedad en la Nueva España, y ellos precisamente estaban trabajando en la cura y en el, en el control de lo que era la epidemia, y mediante las gacetas era como daban a conocer qué ciudades estaban siendo más dañadas, más afectadas por la situación de la viruela o la situación del sarampión, y de qué forma se podía controlar y de qué forma tenían que haber cuidados en la sociedad. Entonces, bueno, ellos decían, de hecho, este Bartolache tiene todo un estudio donde dice la cura de las viruelas, ¿no? Y él es el que se centró sobre todo en lo que eran las epidemias. Y bueno, este es un aporte muy grande que él hace para pues, lo que es la medicina. La siguiente, por favor. Bueno, para concluir, me gustaría comentar, vimos en el primer día, el miércoles, al director de CONACYT, a Carlos Altamirano, hablando de lo que son la, de lo que es de lo que es CONACYT y de lo que se divulga y de lo que se investiga y de lo que todo, lo que sobre todo se trabaja en CONACYT, bueno, aquí en México, porque sé que nos están viendo de otros países. Y en este caso, bueno, las gacetas de la Nueva España, pues, como ya les mencioné, llegaron a muchísimas ciudades muy importantes, y precisamente es donde se hace este tipo de divulgación para dar a conocer, aunque la gaceta tardaba mucho tiempo en llegar a las ciudades por el tiempo, por los traslados, aún así se estaba dando a conocer, como Laura lo mencioné, lo que eran las epidemias, y en este caso la pandemia que ahora estamos viendo, en tiempo real, como ahora se le dice, que lo estamos viendo tal cual como está pasando en diferentes partes del mundo. Y bueno, la manera en que tenían en el siglo XVIII, pues era de esa manera, ¿no? Por medio de las gacetas y por medio de la investigación de estos personajes que estaban preocupados por dar a conocer los sucesos más relevantes de lo que, de lo que ellos creían que pasaba en la Nueva España. Quienes les aportaban sobre todo eran médicos, eran botánicos, eran hasta amas de casa, había toda clase de gente que les aportaba, y bueno, las gacetas del siglo XVIII constituyen el acervo de los conocimientos populares, así como científicos, sentaron las bases de una divulgación sobre cuestiones científicas, literarias, económicas, comerciales y religiosas, para el desarrollo intelectual de la época y que hoy es fundamental en la historia de México, ¿no? Y con esto, bueno, concluyo mi presentación. Les agradezco mucho su atención. Gracias. Muchas gracias, Brenda. Muy interesante. Y en esta mesa, que fue muy enriquecedora, pudimos ver como las experiencias actuales y esto, ¿no? Cómo México desde hace siglos está haciendo esfuerzos muy grandes también por producir y por difundir la ciencia. Estos son otro tipo de recursos educativos abiertos que vemos desde hace siglos. Quería comentarles a todos que afortunadamente, o no sé, ya ven que como dicen los profesores que a veces cuando no hay comentarios es porque se entendió mucho o no se entendió, yo creo que sí se entendió, porque tienen todos muchas felicitaciones. A mucha gente le gusta que ustedes hayan ofrecido colaborar. Les enriquece mucho ver todo lo que están mostrando en cada una de sus ponencias, pero no encuentro preguntas, no sé si me puedan ayudar por ahí, preguntas específicas para sus ponencias. Nada más dice que están emocionados de conocer las experiencias de ustedes en sus investigaciones, los felicitan por sus investigaciones, les mandan saludos, felicitan a Brenda por las imágenes utilizadas en su presentación, pero en general todos los comentarios se refieren
a cuestiones positivas de lo que acaban de encontrar en sus trabajos. Yo creo que pronto recibirán correos electrónicos buscándolos para poder hacer esfuerzos. Y yo lo que encuentro es que fueron participaciones muy provocativas de qué es lo que nos toca como docentes, qué es lo que nos toca como estudiantes bajo esta nueva realidad, que como ya vimos no es algo nuevo, pero pues a nosotros vivirla en carne propia nos está representando todo un reto que se enlaza con estas nuevas tecnologías y con la tendencia de la ciencia abierta. Tenemos un par de minutos para cerrar la mesa y quiero invitarlos si alguno de ustedes tiene algún comentario o alguna duda o algo que quieran exponer, abrir el micrófono y los escuchamos. Yo quisiera hacer un comentario. Yo presenté un proyecto, bueno, que es un curso, pero no se llevaría a cabo sin el trabajo colaborativo. O sea, el curso no estaría de la calidad que está o no sería lo que es sin el trabajo colaborativo. Entonces, yo agradezco en infinito la disposición que ha tenido todo el equipo que estamos trabajando, Katy, Luis, Angélica, Cristóbal, y eso es lo importante. Entonces, en todos los trabajos que se han presentado en la mesa, ha sido un trabajo colaborativo. Yo veo que todos, la investigación y todo lo que se hace, tiene que ser eso, tiene que ser un trabajo colaborativo con el fin de aportar y pues poner o trascender a través de nuestro trabajo. Esa sería mi conclusión. Muchísimas gracias, Gloria. Y todos ustedes son ejemplo de a dónde podemos llegar dentro de nuestras instituciones, desde lo que nos toca vivir, ¿no? Sí, bueno, tratamos de predicar con el ejemplo, porque de nada serviría que yo les dijera es esto y lo otro si uno no predica con el ejemplo. Exactamente. Sí, sí, adelante, adelante, Brenda. A mí me gustaría invitarlos a que lean el artículo en relación a que ahora por lo de la pandemia estamos muy, así como es muy, está súper bien que tengamos a la mano las noticias y todo lo que está pasando ahora con la pandemia, esta información, también cuidarnos mucho de las noticias fake news, todo esto. Si estamos en esta tecnología, precisamente aprovecharlas, ver precisamente las investigaciones de lo que hacen los científicos, de lo que en realidad está pasando, y pues precisamente, o sea, tener ese cuidado en cuanto a la información que nos está llegando. Nada más, esta es mi invitación a que vean el artículo. Muchas gracias, Brenda. Pues sí, tienes razón, nos estamos llenando de información a comparación de otras épocas de la historia, ¿no? Enedina, creo que también por ahí querían platicarnos algo. Sí, pues de mi parte, pues muchas felicidades a todos los participantes. Creo que lo más importante de todo esto y lo más rico es que estamos trabajando en pro de la educación de México y del mundo. Y pues invitarlos a seguir trabajando en ello y a unir esfuerzos. Muchas gracias por esta excelente iniciativa del Congreso. Nos ayudó mucho, creo que nos vamos a integrar muchos a trabajar. Y pues muchísimas gracias por todo. Gracias. Muchísimas gracias, Enedina. Como dices, justo ese es el sentido de este Congreso. Por cierto, los esperamos a las 3 de la tarde en el evento de cierre, donde les tenemos algunas sugerencias, invitaciones provocativas y por ahí algunas sorpresas para ver qué es lo que viene y cómo podemos colaborar. Como dice, todos queremos trabajar desde nuestra trinchera, pero a veces no sabemos cómo. Y la idea es colaborar todos esos que tenemos pequeños sueños de los que yo les hablaba hace rato y realmente llevar a México y llevar a la región a hacer cosas que impacten en la realidad social, que bien lo necesitamos. Si ya nadie gusta participar, damos por cerrada la mesa. Les agradecemos mucho a los ponentes y a ustedes que nos están escuchando desde sus casas o sus oficinas. Y pues los esperamos en la mesa 7, la mesa final y en la mesa de cierre del evento. Aunque por la tarde tenemos un taller al que pueden asistir presencialmente los que están inscritos o si no, lo pueden seguir en las redes sociales. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias, adiós. Gracias. Pues ya, ahora cómo me salgo. Ah, déjale, busco. Hasta luego, Montserrat.